Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para poder brindarte los últimos conocimientos sobre la tecnología digital. Pero como ustedes saben, no estamos solos. Hace rato lo habíamos dejado fuera. Ahora no, porque si no después se enoja. Adelante, Ángelo, por favor, y tu presentación. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, bien, estamos con los chicos acá, todos muy contentos. Nosotros también estamos muy felices de poder estar en una nueva semana, en un nuevo día, en una nueva clase para poder aprender nuevas cosas. Así que bueno, ¿algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Que he traído el día de hoy, aplicaciones, un tema fundamental, algo que ya venimos hablando, y las aplicaciones, como ustedes saben, podemos llegar a encontrar distintos tipos de aplicaciones dentro del celular, muchísimas, muchísimas aplicaciones. Pero tenemos que destacar que hay una de todas estas que nos permite, por ejemplo, realizar comunicaciones, otras nos va con otros teléfonos, otras nos va a permitir escuchar música, otras nos pueden ver, por ejemplo, nos pueden permitir ver películas. Pero todas estas aplicaciones que estamos hablando, todas dependen de una, que podríamos decir que es una de las más importantes, porque si no fuese por esta aplicación, el resto no funcionaría porque no la podríamos descargar o no tendríamos de dónde descargarla. Y estamos hablando del Play Store. El Play Store es la aplicación que se utiliza más para descargar las otras aplicaciones que después uno puede tener en su celular. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo a meter aplicaciones, instalar? Llega un momento que nuestro celular no tiene más espacio, no tiene más lugar. Y empieza a andar lento, o hay cosas que no funcionan. Entonces, mi consejo, mi recomendación, es desinstalar las aplicaciones que ya no utilizamos más. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Muy, muy, pero muy sencillo. Haces un clic, tocas en la pantalla con el dedo y no soltás sobre la aplicación que debes eliminar y la arrastras hasta el tachito de basura que generalmente aparece arriba. O si no, depende de la versión del sistema Android que vos tengas, lo apretás, no soltás y aparece un cartelito que dice desinstalar. Y ahí automáticamente cuando soltás, la aplicación se desinstala por completo. ¿Okay? Entonces recordá, el sistema operativo Android es el sistema más importante que podemos tener entre todas las aplicaciones. Y dentro de ella, por jerarquía, la aplicación Play Store es una también de las más importantes porque gracias a ella podemos descargar los juegos. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Vamos a ver con las preguntitas. Segundo. Tenemos por aquí, fíjate, mira, acá tengo, segundo, todo un celular virtual en donde tenemos un montón de aplicaciones. Por ejemplo, mira, tenés el Spotify, el Instagram, Facebook y un montón de aplicaciones, Twitter, que seguramente ya conoces, ¿ok? Bueno, pero vamos a las preguntitas. Vamos a ver qué tenemos. ¿Sí? Dice, marca con un círculo de color rojo la aplicación que corresponda a las descargas de programas, juegos o aplicaciones. Bueno, ahora que recién habíamos mencionado, ¿cuál es? ¿Plato? Si es Plato, lo marcas con un círculo. ¿Cuál es? ¿Play Store? Si es esa, la marcas con un círculo de color rojo. ¿Cuál es? ¿Netflix? Bueno, si es esta, la marcas con un círculo de color rojo. Siempre anotándola en el cuaderno. Recuerda que le tenés que sacar foto para después enviarle al correo del profe@hotmail.com. Bien, con tu nombre, apellido, curso y grado, como siempre, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para desinstalar un programa? Una aplicación, el que ya no utilizas más. También lo había explicado y te había explicado dos formas para poder hacer eso. Número 3. Dice, ¿qué representa este icono en tu celular? Un icono de un marcianito de color verde. Bueno, habíamos dicho justamente también, si no te acordás, retroceder el video y ponerle atención porque lo habíamos explicado, ¿sí? Bien, y dice, bueno, ¿cuál es el nombre de estas aplicaciones? Bien, ¿cuál es el nombre de estas aplicaciones? Esta generalmente la utiliza siempre,
Esta me imagino que también. Aquí te quiero ver con esta tercera. Y aquí está, pero es súper recontra fácil. Ahí al lado le pones el nombre, la dibujas en el cuadernito, recortas de alguna revista, diario, que puedas encontrar. También si quieres la puedes recortar y pegar en el cuaderno para evitarte de dibujarla. Y si no, la dibujas y la coloreas como corresponde. Obviamente al lado le vas a poner el nombre. Vamos a ver qué nos dice la número 4. Dice sacar una foto y enviar el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado y turno a la siguiente dirección, la que te habíamos mencionado anteriormente. Bueno, creo que hicimos palabra, entonces vamos con la presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, perfecto, aquí tenemos el juego, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, empezamos a jugar, fíjate que tenés que encontrar acá dos diferencias, y vamos a ver quién es el primero que la encuentra en casa. Ya encontraron una seguramente, y ya encontraron otra, entonces si ya se terminó el juego, imagínate que la clase también. Así que bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima, si Dios quiere. Angelo, nos despedimos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Bueno, bárbaro. Entonces será así. Hasta la próxima semana. Ciao ciao.